la caravana migrante continúa ingresando a México, aunque las autoridades han permitido el ingreso de mujeres, niños y adultos mayores, en su mayoría hondureños. Cientos de personas permanecen en los albergues y frontera sur de México. Que no tiene nada que ver con la repatriación. Y es que las acciones del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur del país quedaron superados con el éxodo de alrededor de 5.000 centroamericanos, quienes se muestran agradecidos por esta oportunidad, como es el caso de Dolores López. Es un logro que Dios nos ha permitido, porque las autoridades nos han brindado mucha ayuda. Aunque también hay migrantes que exigen su derecho al refugio en México. Saben de la situación que impera en Centroamérica y que no han puesto en el banquillo de los acusados ni a los estados centroamericanos ni a México cuando han violentado en todo momento el derecho a los solicitantes de refugio. ¡Lo miramos en Nueva York! ¡Vaya! Por su parte, las autoridades mexicanas aseveran que el ingreso de los migrantes debe ser en orden porque se pone en riesgo la integridad de quienes persiguen el llamado sueño americano. A que la gente no corra riesgos a una carretera como esta, que es muy transitada, a eso obedece la presencia de personal de la policía y más adelante trataremos de volver a verbalizar con ellos. La caravana de migrantes de Honduras que pernoctaron ahora se dirigen a Tixla, que está a una hora de distancia de este lugar. Los inmigrantes han solicitado la intervención de los organismos internacionales para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y mujeres embarazadas. Informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.